En la Semana de la Juventud de Norte de Santander, los jóvenes poetas, músicos y cuenteros dejaron ver todo su talento, expresando sus destrezas y habilidades en la noche literaria desarrollada en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Sigue escribiendo, porque alguna de tus letras seguirá siendo hermosas y bellas para alguien más. Bueno, el balance es excelente, los jóvenes han concurrido masivamente a todas las actividades. El día de hoy tenemos una noche literaria en la que nuestros jóvenes han declamado poesía, han cantado y no, hemos visto que los jóvenes tienen mucha disposición para estos temas y vamos a seguir incentivando todos estos espacios para los jóvenes del departamento. Bueno, la Semana de la Juventud está marcada en la Ley 1622 del 2013, que nos dice que la segunda semana del mes de agosto debe realizarse la Semana de la Juventud. Y nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social decidimos con la mano de los jóvenes desarrollar la Semana de la Juventud. Todo fue concertado con ellos y los grupos de jóvenes que hay en el departamento. Nos dieron las ideas y nosotros empezamos a ejecutar las ideas de ellos para que tuvieran una semana llena de diversión, de academia y de cultura. Hola, yo soy Darcy Barrera y él es Eduardo Mantilla y estamos participando de la Noche Literaria en la Semana de la Juventud. Fuimos invitados por la Secretaría de Desarrollo Social y les vamos a contar un poquito de nosotros. Ella estaba inscrita a un concurso de una empresa X aquí en Cúcuta y pues a mí me dijo la mamá de ella y como que bueno, en una reunión familiar y todo eso, entonces la contacté por una red social y nos vimos. Y pues la empecé a apoyar muy fuerte. Yo tengo una banda aquí en Cúcuta, se llama Norte Sur, valga la cuña. Y pues he tenido ya como la experiencia así en cuanto a la escena musical y toda la cosa, pero más underground. Lo de ella es diferente, lo de ella es como más comercial y toda la cosa. Así como trato de enseñarle cosas a ella, pues ella me enseña muchas cosas a mí en cuanto a lo comercial, en cuanto a eso. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates. Quiero que me trates suavemente, suavemente. Quiero decirles que se expresen sin miedo, sin ser rechazados. Quiero que cojan alguna inspiración de lo que sea, porque créanme, esto es, no sé cómo, no tengo palabras para escribir, pero esto es maravilloso y esto es muy hermoso y les enseñará muchas cosas a nivel que vayan creciendo. La próxima cita será este miércoles 10 de agosto a las 5 de la tarde en el Puente de Guadua, donde podrán disfrutar de presentaciones como cuentería, danzas y tamboras por parte de grupos juveniles y universidades de la región.